baby girl. Mommy. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Yes. Yes. Well, you were right, Henry. There is a ship out there. Did they say what they're doing? While they're here? They've been searching for survivors. I knew it. Well, tell them we're ready to go. Come and get us. There's a problem, though. The fog is making it impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create a beacon, or something to guide them in. A beacon? How are we gonna create a beacon? How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks! Yes, fireworks! I love fireworks! You'll have to light those fireworks someplace nearby, above the fog layers. The high-rise building right behind us will be perfect. A ver si lo entiendo. ¿Me estáis diciendo que para que el barco nos vea tengo que poner los fuegos artificiales? O sea, ¿tengo que poner fuegos artificiales encima de lo alto de un edificio para que nos vean? Pues ya pueden ser un montón de ellos, porque si no, difícil veo que pueda vernos un barco, pero bueno. Voy a probar un segundo la cadencia. Sí, tarda un poco, sí. Bueno, tarda un poco la cadencia. Bueno, aquí no hay nada. Voy a investigar la otra habitación a ver si veo algo. Bueno, aquí a ver si hay algo, lo primero. Otra vez fallando la cámara. Estoy al pan de cada día. Bueno, no me dicen nada. Me imagino que debe estar leyendo un cuento o algo así. No, no me cuentan nada. A ver si me cuenta algo Henry. Hey, listen to me. You can't miss this chance. Help me put the girls in the boat, and then I swear I'll tell you how to find the hidden survivor camps in Havinton. These camps are really hidden. They're trying to stay under the radar with all these new gangs coming in. Creo que en la radio sonaba una voz española. No, 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 la voz que oí yo en la radio era española. O sea, era una voz hablando en español. Vale, eso es francés. O sea, lo que deben de estar haciendo es el aviso de que llega el barco, transmitirlo en varios idiomas para que todo el mundo lo pueda entender. A ver si lo dice en español para ver qué dice el mensaje concretamente. Tengo curiosidad. Y bueno, creo que a vosotros también os puede interesar. Escuadrón de búsqueda de Port Siena, unidad número 4, Mayday, Mayday, esto es una emergencia. Repito, esto es una emergencia. Nos emboscaron. Tenemos dos hombres en condición crítica. No sé cuánto tiempo más puedan resistir. Necesitamos ayuda urgente. Esto es una emergencia. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien del otro lado? Escuadrón, respondan. Remontamos la costa hacia el centro de Warden. Si tienen combustible, encuéntrenos en las siguientes coordenadas. 36 grados 9 minutos norte, 121 grados 45 minutos oeste. ¿Me copian?
Vale, pues ese es el mensaje entero en español. Ya me parece bien. Sin problema. Bueno, pues lo dicho. Me pareció interesante a ver qué decían el mensaje. O sea, uno es el mensaje de las coordenadas que dan para encontrar el barco. Y hay otro mensaje que es de auxilio, de que hay dos personas heridas. O sea, que el caos se extiende fuera de esta ciudad. Bueno, aquí no hay nada más. No me dicen nada. O sea, Henry me dijo eso y directamente aquí May y su madre no me dicen nada. The boat will come when they see the signal. So light those fireworks and get back here as fast as you can. Bueno, vale, sí, me acaba de decir algo. Y bueno, nada más. O sea que ahora sí saldré de aquí y en dirección al edificio donde tenga que poner esto, que no sé dónde será, pero bueno, me imagino que vendrá señalado en el mapa.